Hoy, Día del Señor, qué alegría abrir nuestro corazón y decirle, habla Señor, que tu siervo y tu sierva escucha. Y dejemos que el Señor nos dé su palabra hoy del Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, se juntaron en un lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un drama realmente impactante, porque estamos prácticamente despachando el amor de todas partes y solamente estamos dejando el placer y el bienestar. Hemos confundido el amor con hacer el amor, es decir, con placer. Hemos rebajado el nivel del amor. Y precisamente qué bien nos cae hoy esta gran palabra del Señor, que como un pan debe llenar nuestra boca para que nos nutra. Cuando el Señor nos dice, el mandamiento más importante tiene como dos facetas y es amarás a tu Dios con todo tu corazón. Es decir, Dios debe ser el centro de tu vida. Tú lo debes tener siempre en cuenta. Y el segundo mandamiento está unido al primero y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente yo muestro mi amor a Dios en el sentido de que ame al prójimo. Por eso decía en alguna ocasión cierta señora, un poco pues llena de misticismo tal vez, o visionaria, decía que estando en su casa, ella había visto un letrero que le decía, te espero en el templo. Y ella fue al templo y estuvo en el templo y estuvo en la Eucaristía y se quedó orando. Y dice ella que de pronto vio también otro letrero en el templo que decía, te espero en la calle. Y ella preguntaba, entonces, ¿al fin qué? ¿O en el templo o en la calle? Pues hija, en las dos partes, porque en las dos partes está el amor de Dios. Porque tú cuando oras, debes orar con tu prójimo, es decir, llevando el amor al prójimo. Y cuando tú estás amando a tu prójimo, debes estar amando como Dios ama, como Jesús ama. ¡Qué maravilla hacer de la vida el amor! Por eso, ya que vamos terminando el mes de las misiones, vale la pena recordar ese lema tan estupendo de Teresita de Jesús, cuando ella decía, ya descubrí cuál es la vocación mía en la vida. La vocación es que en la iglesia yo seré el amor para Dios y para todos, el amor en todo momento. Por eso, Señor, gracias por este recuerdo tan estupendo de lo central de la vida. Concédeme amar, amarte siempre. Que el amor no sea como este saco, que me lo pongo pero después me lo quito. Que el amor sea como mi piel, que la llevo por doquier, que en todas partes me acompaña. Que tu amor sea siempre mi cobijo, mi luz, mi fuerza. Que tu amor me bendiga cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.